Seguimos en la costa Caribe. En Cartagena, las autoridades lograron desmantelar una banda dedicada al contrabando de combustible que era traído desde Venezuela. Lo que hacían era utilizar una empresa de dragado como fachada. Yesenia Carrillo, ¿y cómo operaba esta banda? Juanita, buenas tardes. Miren, los encargados de coordinar todo el ingreso de esta gasolina ilegal a Colombia eran los ingenieros de una empresa de dragado. Esta gasolina pues la utilizaban para las obras que ellos adelantaban en el río Magdalena, y la gasolina ilegal que les sobraba la comercializaban a estaciones de gasolina en Cartagena y Santander. 2 millones de galones de combustible ilegal logró ingresar al país una empresa dedicada a realizar obras de dragado en el río Magdalena. El hidrocarburo lo comercializaban a estaciones de gasolina. Que venían desde la ilegalidad en la constitución de guías y documentos para camuflar este combustible ilícito traído desde Venezuela y que se hacía pasar por aceite mineral o natural, y su real función era para la operación del dragado sobre el río Magdalena. Un ingeniero de la empresa sería el cerebro de la organización que operaba en los municipios de Santander y Bolívar. 3 personas más resultaron detenidas. Deben responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico ilegal de hidrocarburos. Las autoridades vienen adelantando operativos en las zonas fronterizas del país para controlar el contrabando de combustible proveniente en su gran mayoría desde Venezuela. La segunda fase es esta. La primera, se logró la captura de 25 personas en el mes de enero. Los controles los vienen desarrollando unidades de investigación, unidades operativas en todas las rutas de acceso desde este país. Con el contrabando de estupefacientes, esta empresa evadía el pago de impuestos cercanos a los 2 mil millones de pesos.